recuerdos de mi padre son siempre como pintor, porque yo lo vi desde que nací, lo conozco pintor. Y para mí era lo habitual tenerlo, estar en el taller compartiendo los momentos con él. Y él tenía en el taller una viga, unas vigas de madera que sostenían un entrepiso donde trabajaba mi mamá como ceramista. Mi padre se las hacía firmar cuando venían de visita, y entonces cada uno escribía con óleo, con un pincel, algo y lo firmaba. En este está trabajando con un pincel, pero en general los dibujos los hacía con palitos. O sea, de los cajones de manzana, de los cajones de verdura, cortaba unos palitos y le sacaba punta como si fuera un lápiz. Y dibujaba con eso. O sea, mojaba esos palitos que tenían distinto grosor, distintos grados de absorción, la madera, que le daban distintas texturas, por lo tanto, y entonces dibujaba con eso. Pedacitos de madera, se tomaba el trabajo de sacarle punta y los mantenía en tinta china. Los papelitos armoniosamente ubicados sobre el tablero, chinche en mano y demás, y se ponía a hacer lo que él decía manchas. ¿Qué hacía con esa mancha? Bueno, se secaba, obviamente, y la guardaba. A los 15 días, 20 días, demás, la sacaba, la tiraba literalmente en el suelo, 15 o 6 o 10 papeles, lo que fuera, porque depende de dónde vos te ubicabas, encontraba lo que a él le llamaba la atención, la mancha que le sugería. A lo mejor una mancha le sugería una nube, una mancha le sugería el pozo, o un árbol, lo que fuere. No tenía que ser perfecto, tenía que sugerir. Esa mancha que hacía, seguía con la acuarela y tenía el mismo proceso, el mismo procedimiento, los mismos tiempos incluso. Y después esa mancha que iba como madurando de la tinta, pasaba por la acuarela, era como la semillita, al llegar al óleo, porque a veces era la misma mancha, porque él de esa mancha sacaba un pedacito, reservaba cositas, ¿viste? Y esa mancha luego en el óleo era como que florecía, y ahí estaba el cuadro. Como en todas las artes, la pintura es ese mundo en donde cada estilo necesita de una técnica. Los mismos espacios, las mismas temáticas, nos cuentan sensaciones distintas según sus trazos, sus colores y sus materiales, entre otros recursos. Esta comunión entre estilo y técnica logra en su Pisiche la creación de climas y verdaderas atmósferas que envuelven toda su pintura. La obra de Ricardo Supisiche se caracteriza entonces por lo pigmentario, por esa cuestión de tipo casi táctil de la materia que digita, que se mueve. Él usaba mucho lo que se llaman las veladuras, es decir, una suerte de juego de transparencias con barnices que hacen que los fondos también no sean fondos quietos, sino fondos dinámicos que sugieren mucho al ojo. Toda la obra de Supisiche no está sujeta, digamos, a los colores propios de la isla y del río. Él puede pintar
un paisaje como en este caso azul, que no son los azules característicos de nuestra geografía del litoral, pero sí los que él acuerda a su espacio vivencial. Si uno se aproxima a la obra, se da cuenta que hay una cantidad de colores por debajo del color que uno ve en una vista inmediata. Y lo notable es cuando la luz del día, yo tengo obras de él puesta en casa que depende cómo está rebotando la luz del día o qué luz la refleje, si es, estoy hablando de la luz natural, ¿no? Aparecen una gama de colores completamente diferente a cada hora distinta del día. Es un color de la mañana, es un color a la tarde y es notable. Y cuando le aplicamos luz artificial puntual, otra cantidad de colores también. La obra de Supisiche está sujeta a los ocres, a las tierras, a los rojos, a ciertos amarillos casi tímbricos, muy vibrantes. Pero jamás, yo no recuerdo, conozco su obra en profundidad, yo no recuerdo un árbol verde, por ejemplo. Un árbol verde en Supisiche no existe. Es una obra que desde el punto de vista del diseño o de la composición de las partes es una obra muy reglada. Es una obra que el ojo siempre está convocado a unir generalmente tres puntos y a veces en una suerte de triangulación, a veces como en este caso, jugando un poco la diagonal de la obra. Tiene equilibrio todo. Toda la pintura vos la podés dividir todas las veces que quieras y es matemática pura. El equilibrio lo lograba de color, de valor, de forma, de espacio, mancha con mancha o a lo mejor negativo con positivo. Y al final de todo sí aparecía, si era necesario, porque a veces hay cuadros que no lo tienen, si era necesario aparecía la figura humana. Pero la figura humana no era importante para él. Era el pretexto para que el que vea la obra o el otro encuentre el entorno. Transmuta, transfiere, idealiza ese paisaje, le da otro acorde de acuerdo a su espíritu recreador del momento. Es increíble, lo que provoca la obra de Supisiche, siempre lo digo a gente que viene a la sala, a familiares, amigos, hay que estar en el lugar para ver lo que realmente produce cuando la gente toma contacto con su obra, ¿no? No se necesitaba conocer de pintura para poder apreciar lo que era Supisiche. Él sabe lo que va a captar desde el punto de vista de la composición, si es un rancho de ruido, si es una canoa, si son unas redes en primer plano, pero a eso le da una suerte de vuelta de tuerca desde el punto de plano de la creación y lo mira con sus ojos, como debe ser.